nuestro seguro popular, nuestras estancias infantiles, los refugios que habíamos creado para que las mujeres violentadas pudieran llegar y sentirse seguras en un lugar seguro y hacer sus denuncias, lo quitaron. Han venido destruyendo las instituciones. ¿Qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hoy en día? Pues no es la que creamos, no es, estando en manos de Morena. Y ya no hablo de las inversiones del Tren Maya, de la refinería o de su disque aeropuerto, ¿no? Entonces es un momento clave, es una elección parteaguas. El objetivo de Acción Nacional es liderar la oposición, que podamos romper la mayoría en la Cámara de los Diputados que hoy tiene Morena, generar un balance y un equilibrio de poder, como aquí muy bien se ha dicho. Ese es el objetivo, y enderezar bien las cosas, y entonces sí, meternos al presupuesto que el presidente no quiere, y inclusive anunció